Continuamos con más información. La Plazuela de Henao es uno de los parques principales del municipio de Sonsón. Este lugar reúne jóvenes en torno al deporte y la cultura. Este es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. Este parque se encuentra ubicado en la zona norte de Sonsón, específicamente en el barrio San José, y es un lugar propicio para divisar algunos paisajes del municipio. Allí converge patrimonio arquitectónico y natural. El día de hoy nos encontramos en la Plaza de Henao, más conocida como la Plazuela. Este es un escenario, digamos, en el que integra también la comunidad o la población de la zona norte del municipio de Sonsón. Está, digamos, delimitado, definido por las carreras sexta y séptima y las calles 12 y 13, y fue creada bajo acuerdo municipal en octubre de 1896. Este anteriormente era el matadero municipal y también se realizaban los mercados campesinos. Hasta el año 2009 era, digamos, integrado como una plazoleta en el que estaban árboles y digamos también un espacio para compartir con unas bancas. Y en el año 2010 fue reformado a través, digamos, también como de un espacio ya más nuevo, digamos, como más urbanístico, en el que se integra un espacio como lo es esta media torta, un escenario, digamos, también propicio para el tema de las artes, de las celebraciones. En este parque se encuentra el Monumento al Obrero, escultura donada por Aurelio Ramos como homenaje a la Sociedad de Artesanos, fundada en 1903 y reconocida como la primera organización sindical de Colombia. Este, digamos, que es un hecho histórico para el municipio, ya que, digamos, ahí estaba integrado por artesanos, por sastres, por zapateros y unos muy importantes que se denominaban como los picapedreros, que eran aquellos que extraían, pues, digamos, las piedras de la cantera de granito que estaba ubicada, pues, en la cantera de Santa Mónica, para elaborar o, digamos, como refilar las piedras para hacer la antigua catedral de granito. Esta sociedad o, digamos, este sindicato fue, digamos, liderado por también la iglesia. Entonces, digamos que es muy importante para la historia local y además porque ya, digamos, en la actualidad tiene más de 100 años y se sigue, digamos, sosteniendo en el tiempo. Aquí también se encuentra la placa deportiva del municipio, lugar que reúne un número importante de personas en torno al deporte. Es un escenario, digamos, para integrar todo lo que es el tema deportivo, tan importante para los jóvenes y niños del municipio de Sonsón, ya que, digamos, a partir del deporte o de este tipo de escenarios, se logra quitar de las zonas de conflicto, de espacios que no tienen nada que ver con su sano esparcimiento. También de anotar que este, digamos, que en los años 80 fue el paso de gran importancia hacia lo que se denominaba la ruta Medellín-Bogotá, que era, digamos, como esa vía de comunicación, de comercio, tan importante que, digamos, destacó mucho a Sonsón a mediados del siglo XIX. En la actualidad es la ruta hacia los municipios de Nariño y Argelia y la vía principal hacia la ciudad de Medellín.